novia. Tiene unas amiguitas o amiguitos que intenten aparentar solo una bonita amistad. Ve y habla con ella. Ve y díselo. Hola, Eva. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y qué cuenta el novio? Por ahí anda. ¿Espero de buscar? Necesito hablar con él. ¿Y de qué o qué? De cosas, entre él y yo. Ah, bueno. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada, ya. Nunca estás así. ¿Y? ¿Cómo que y? Voy a hacer a tus amiguitas. Voy a hablar con ellas. ¿Y ellas qué tienen que ver? Que nunca estás conmigo, siempre estás con ellas. ¿En serio? ¿Qué tiene que ver específicamente ella? Pues sí, todo el tiempo te está abrazando. Está bien, contigo no se puede. No sé por qué ni estoy llorando por él, porque hay una línea entre tu mejor amigo y tu novio. Por ejemplo, cuando no tienes dinero para el camión, ¿quién te lo paga? Cuando quieres chupar un boli, ¿quién va y te lo compra? Cuando quieres un perfume de Avon, ¿quién va a pedir los catálogos y nunca los devuelve? Pero pónganse a pensar todo lo que hacemos por ellas. 3 de la mañana voy a tu cuadra con el temor de que los bandidos me rompan mi madre o que tus papás me vean y me regañen. Son muy buenas para reclamar. Ay, les mandan mensajitos por WhatsApp, pero no se enojan cuando su amigo está en chinga likeándole sus fotos, poniéndole me encanta, comentándole cosita linda, cosita hermosa, cosita bien hecha. Y una vez más se comprobó que los celos destruyen parejas.